Hola, ¿cómo estás? Esta semana te comparto un ejercicio cabalístico que funciona eficientemente para tratar de vencer los obstáculos en la vida. Para empezar, te tengo que poner al tanto de qué es la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, irá mal y en el peor de los momentos. Pero en la Kabbalah se ha inventado la ley anti-Murphy. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo puede salir mal, yo hago que salga bien. Y hasta que esté perfectamente bien. ¿Y esto cómo se hace? Es súper sencillo y se logra anticipando emociones. Es decir, si te enteras que alguien que te importa está enfermo, te anticipas a la alegría de que ya está sano. No importa que todavía no lo haya dado de alta el doctor, te emocionas igual que si ya estuviera con la salud perfecta. Y lo mismo se aplica si piensas que no llegas al final de quincena. Te animas porque sabes que te llegarán los recursos de manera insospechada. Esto puede pasar así porque el universo compensa tu emoción. Si lloras sin motivos, el cielo te dará motivos para llorar. Si te alegras sin motivo, el cielo te dará motivos para reír. El universo siempre obedece a tu emoción. De ahí la importancia de aprender a no quejarse, porque entre más te quejas, más llamas al universo para que te dé motivos para quejarte. Y también entenderás en este punto que es obligatorio indagar qué es lo que te mueve, qué es lo que te ayudaría a equilibrar tus emociones y cómo ellas te podrían servir en lugar de que éstas te esclavicen. En otros tiempos la gente iba a la iglesia para eso, pero esto ha cambiado y actualmente tienes un abanico de posibilidades para llegar a la paz interior. ¿Ves? La paz interior no solo es un término de mercadotecnia espiritual, es genuinamente una manera de controlar los eventos que quieras que te ocurran. Si te interesa aprender más acerca de tus emociones, te invito a que te hagas un estudio astrológico o a tomar terapias astrológicas conmigo. Te dejo los datos debajo del YouTube. Hasta la semana que viene. Gracias.